¿Qué tal? Soy Barak, el hipnotizador de masas y de América, y le envío un tremendo saludo a mi amigo Freddy Muñiz Salvatierra en su espacio Discomentarios. Estoy en Lima, Perú, y tienen que seguirlo, porque si no lo van a seguir, yo, Barak, el hipnotizador, los voy a dormir muy profundamente a todos. Ha venido Barak, Barak el hipnotizador, y ay, 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 véngase para acá, deme un abrazo. Querida amiga, ¿cómo estás? Para mí es un placer saludarte. A mí me encanta, pero usted sabe que yo paso. Para eso tenemos a nuestros amigos de cabecera, es decir, Lizeth Bendecida. Ay, no, Lizeth. Viene la Tilsa Lozano. Bamba. Viene Maya. Viene nuestro bebito bello Antonio Tafur y el mencionado, atención Olinda, Jefferson Gabancho. Oh, Gabancho. Bueno, tú los vas a poder dormir a estos personajes. Estos son de ojo duro, es decir, Lizeth, en 3 días no duerme. No, es tanto que se duerme. Pero usted tendrá que hacer su tarea. Arranque, por favor. ¿Con quién arrancamos? Con la niña, la niña. Oh. La inocente. ¿Ella? Sí, ella, sí. Mi ahijada. Ya. Con ella, por favor. Permíteme un ratito tu micro, ¿sí? Porque ella no tiene. Muy bien. ¿A ti alguna vez te han dormido? No. ¿Nunca? No mientas. Sí. Está mintiendo. Ahorita. En la previa, para agilizar, ¿no? ¿Cómo quisieras que te intente dormir? ¿Rápido o lento? Ella, rápido. Rapidísimo, qué que raro. Se sienta. Sí. Sin ningún tipo de problema. Sí. Perfecto. Oh. Entonces lo vamos a hacer rápido. A dormir profundamente. Tu cuerpo cae muy pesadamente. Agárrenla. Y duermes profundamente. ¿Seguimos? Sí, perdón, siga con confianza. Perdón que me cruce frente a ustedes. ¿Tu nombre? Jefferson Gabancho. ¿Tu edad, Jefferson? 23 años. Walter y Javier. ¿Cómo quieres que te intente dormir? ¿Rápido o lento? Lento, por favor. Lentito. Muy lento. Muy lento. Muy lento. Lento, 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 lento. A dormir, lento. Con cuidado. Muy lento. Siéntate. 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 A dormir profundamente. ¿Te durmió? La beba dormida. ¿Te sientes bien? Sí, me siento bien, me siento bien. Rápido. Ulelele. O lento. Rapidito, por favor. Muy violento. Sí. ¿Me ayudas un ratito con el micro? Claro. Un silloncito. Cuidado, dice un sillón. Siéntate para allí. Que ocupe su. Ay, cuidado, oh. Se desarme. La Tili va. Tranquila. A dormir profundamente. Ahí. Yo quiero dormir encima. Muy bien. Tranquila. Maya es la más difícil de todas. Vaya. La más recia, la vamos más recia. A probar. Yo te la digo. La más recia. Vamos a probar. Atención, Marta, vamos en la casa, Martita. Milet. ¿Cómo lo intentaríamos? ¿Rápido o lento? Suavecito, dice. Como Luis Fonsi. Como despacito, tú quieras. Despacito. Bueno, como tú quieras. Despacito. Claro, como tú quieras. ¿Cómo tú lo quieras? ¿Rápido o lento? Rápido. Violentísimo. Listo. Que se sienta. Sale. Chéverísimo. Con todo. A dormir profunda. Ay, la cogoteó. A dormir. Un sueño fenomenal. Impresionante. No, tranquilo. Chéverísimo. Se acabó el reality. Le devuelvo. Allí. ¿Y entonces es qué? Un sueño fenomenal, impresionante, tranquilo. Cuando yo necesite que duerman, van a dormir. ¿Ya? Y cuando yo necesite que despierten, van a despertar. Felices, alegres y contentos. Esto yo ya lo hice anteriormente y lo voy a hacer. ¿Correcto? Vamos a arrancar con él. Él se llama Antonio, ¿no? Antonio Tafur. Tafur. La Beba Zen. La Beba Zen. Con cariño. ¿Se llama? Maya. Maya. Sí. Como cuando la yo cuente tres, todos van a despertar. Pero solamente Antonio Tafur va a estar muy enamorado de Maya. ¿De Maya? Eso es una cosa que no solamente sucede. Antonio Tafur no me imagino. Va a estar demasiado no es enamorado de Maya. Subreal. Muy enamorado de Maya. Un poco raro. Muy enamorado de Maya. Cuando yo cuente tres, todos van a despertar, pero solamente Antonio Tafur está enamoradísimo de Maya. Un, dos, tres, despierten todos. Miren en las caras. Es hombre. ¿Qué? No puede ser posible. Enamorado. Encima enamorado. Uy, no, ya la vio. Permíteme ayudarte, fueras tan amable. Ya la vio, ya. Toma su asiento. Pareja ahora. Toma asiento, fueras tan amable. Quiere un sillón, dice. Ay, no. Uy, no, se templó.
Se templó. Miren lo que podemos lograr. Más enamorado. Esto es sorprendente. Oye, beso, beso. Guarda, guarda. Quiere chapar. ¿Qué? Es viernes y su cuerpo lo sabe. Permítanme un micro, permítanme un micro. Antón, ¿qué le dice? Tengo un espejo, creo. Más enamorado. Más. ¿Qué? No. Que la bese. Que se la chape. Más. Más. Te encanta mucho más. Abrázala ahora. Despierta, despierta, despierta. ¡No! Oye, Antonio, ¿qué estás haciendo allí? No sé. ¿Qué ha pasado? ¿Qué le han hecho? ¿Qué estás haciendo con ella? Para que haya logrado eso, ha debido ser una hipnotización. No, el verdadero. De 360 grados. Claro. Ven acá, ven acá. Cambie el panorama para antes irnos al corte, pero los dejamos en otra situación. A ver. ¿Cómo cuál? Más o menos. ¿Cómo cuál? Una idea. Bendecida con Tilsa. Un dúo. No, Sofía, muy temprano. Muy temprano. Un dúo, digo, de muchas cosas. Horario infantil, horario infantil. Ya. Enamorado de ella. Ahora. Oh, linda, atención. Maya. Uy, no, este sí chapa y mata. Oye, ¿qué? Despierta, despierta. Nos vamos a un corte y regresamos con el maestro Barabac. Pausa y regresamos.